Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y en esta ocasión vamos a volver a revisar otra figura más de Miraculous Ladybug y en esta ocasión se trata de también de otra figura de 15 centímetros, en esta ocasión de Cat Noir, o sea, Adrienne Agress. De hecho, esta figura también la compré en la juguetería Irion, al igual que la figura de Ladybug, también de 15 centímetros. Y bueno, ahora en esta ocasión, el video review se trata de otra figura que al principio tampoco quise, pero decidí finalmente cambiar de opinión y comprarla. Y en esta ocasión vamos a revisar a Cat Noir, o en otras palabras, Adrienne Agress, con su Kwame Plagg, o como se le conoce acá en Latinoamérica, Plaga, de versión 15 centímetros de Miraculous Ladybug. Bueno, acá pueden ver a esta figura, como yo ya le dije, este es precisamente Cat Noir, o sea, la principal versión como superhéroe de Adrienne Agress. Y bueno, vamos a retirar por un momento sus accesorios y bueno, ya. Y acá pueden verlo, bueno, podemos ver que entre sus detalles podemos ver que tiene su cabello de color rubio, igual que en la serie animada. Y podemos ver unas orejas de felino en color negro, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, y aquí podemos ver aquí una joya decorativa en color dorado, que es que es parte del collar que usan los gatos. Podemos ver que es su antifaz de color negro. Como ustedes pueden apreciar, su máscara de color negro y podemos ver sus ojos en color verde. También está simulada, como ustedes pueden ver, su nariz y podemos ver que está detallada y simulada su boca. Bueno, podemos ver que tiene aquí unas cremalleras o como le decimos acá en Chile, unos cierres, como ustedes pueden apreciar aquí en su traje de superhéroe. Bueno, podemos ver aquí su cinturón, el cual incluye esta cola de gato que ustedes pueden ver. Bueno, podemos ver también que sus botas de guerrero son también de color negro, igual que su traje. Y bueno, podemos ver con respecto a la articulación de esta figura, bueno, podemos ver que su cabeza precisamente tiene precisamente articulación completa. Bueno, los brazos también tienen articulación completa, solo que el traje es muy ajustado y le impide mover por completo sus brazos. Bueno, los codos, bueno, también tienen articulación. Bueno, los antebrazos, bueno, también tienen articulación. Como ustedes pueden apreciar, y bueno, y otro detalle que se me olvidó mencionarles, bueno, ahí está su anillo que permite a Adrien convertirse en Cat Noir. Y bueno, podemos ver que sus piernas también tienen articulación hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados, las rodillas, lo mismo también tienen articulación. Bueno, esta otra pierna también tiene movimiento, también tiene articulación. También en diferentes sentidos. Bueno, y acá podemos ver precisamente este es el bastón, precisamente de el bastón de ataque de Cat Noir. Bueno, vamos a ponérselo en su mano, en esta ocasión en la derecha, no en la izquierda, porque si no parecería un zurdo. Bueno, y acá podemos ver precisamente la figura de su Kwame, o sea, Plagg. O como yo ya dije, como se le conoce acá en América Latina, Plaga. Y bueno, podemos ver que tiene simulada, por ejemplo, tiene simuladas sus orejas de gatito, sus ojos son de color verde, está simulada también su sonrisa y también está sentado y también tiene cola, como si fuera un gato. Bueno, y también tiene una pose como si estuviera sentado, igual que Tiki de Ladybug, que también la he revisado. Y bueno, y ahora voy a continuación a hacerle unos comparativos de tamaño con otras figuras que tengo. Espérenme un momento.
Bueno, aquí tenemos un comparativo doble con esta, con este pack doble precisamente de Ladybug y Cat Noir de la versión Mission Accomplished, la versión Misión Cumplida de esta de estas de esta C, de este de estos personajes. Bueno, déjeme ajustar a este que es el más difícil de ajustar. Ahí sí. Bueno, y ahí pueden ver el tamaño. Las tres figuras precisamente son de son precisamente en versión, son precisamente de 15 pulgadas, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, ahora a continuación voy a apartar ahora estas dos figuras. Bueno, y ahora un último comparativo, en esta ocasión un comparativo triple. Aquí tenemos a Alix, o sea, Vanix. Voy a hacer unos ajustes para que no se pueda caer. Y si la pongo al lado, sí, yo creo que estaría bien ahí. Ups, se cayó. Se me cayó a Vanix. Voy a tener que mover un poco más a Cat Noir para tener más espacio. Bueno. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, a Alia, o sea, a Reina Rouge. Ustedes saben que cuesta enderezar bien a estas figuras. Bueno, y aquí tenemos finalmente parte de la última para comparar, en esta ocasión Chloe, o sea, Queen Bee. Bueno, acá podemos ver, bueno, entre estas cuatro figuras, bueno, no hay mucha diferencia, todas son de
de 4, todas son de 15 pulgadas, como ustedes pueden apreciar. No hay mucha diferencia entre estas cuatro figuras. Y bueno, ahora a continuación, bueno, todas estas que no son del video review las voy a apartar. Bueno, voy a volver a poner de sentado a Plag. Y bueno, finalmente para recomendar esta figura, bueno, se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de la serie Miraculous Ladybug y a los fanáticos de cualquier superhéroe, también se lo recomiendo 100%. Y bueno, y también quería decirles que esta figura, precisamente esta figura, como yo ya les dije al principio, la compré junto con la figura de Ladybug, también de 15 centímetros, la básica de 15 centímetros de Ladybug, con Tiki, y bueno, y también me costó bastante cara. Me salió algo así como 24.000, 25.990 me costó esta figura en la juguetería Irion acá en Santiago de Chile. Y bueno, y también decirles que bueno, esta figura al principio tampoco la quise, pero al final decidí cambiar de opinión y comprarla. Y bueno, también decirles que existe una versión de también de Adrien, en la cual que al igual que la que mencioné en mi video review de Ladybug con Tiki, también se le puede cambiar su ropa normal por su traje de superhéroe, por su atuendo de superhéroe. Y bueno, y también tiene zapatos, calzado intercambiable y todo eso. Y bueno, pero yo ya dije en mi otro video review que esa figura no la voy a adquirir. Y bueno, así que me voy a conformar solamente con esta versión de Carnoir junto con la versión de Mission Accomplished con Ladybug. Y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video review. Recuerden por favor al ver este video comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1, dar su me gusta, activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews. Y con esto cierro este video. Adiós, que me fuera. Chao.